No, no es cierto. ¡Sí lo es! ¡Haría todo por ti! Ahora no, Jackie, ya se me hizo tarde. Dime algo que pueda hacer y lo haré, aunque sea tu rampa. Pues si tú lo dices. ¡Gracias, Jackie! ¡Sí, soy un fulcro! ¡También puedo ser soporte! ¡Puedo ser lo que quieras! Ya quiero ser nuevamente su presidente estudiantil. ¿Cuál es tu plataforma? ¿Mi plataforma? Sí, ¿por qué votaría por ti? Sí, ¿por qué lo haríamos? Porque solo compito yo y siempre me eligen. ¡Por eso! ¡Perfecto! Entonces confío en tu sabiduría. ¡La profecía se hace realidad! ¡Miren esa imagen! Su sabiduría no significa nada. Vote por Kendall. Mes del apoyo a los pañales de tela. Mes del apoyo a Delaware. Yo he estado en Dover. Mes del apoyo a los carteles. Oh, ¡la próxima vez será la última! ¡Y así será! ¿Será qué? ¡Será la última vez! ¡Lo dije en mi recuerdo! ¿Y cómo lo sabríamos? ¿Qué más nos escondes? ¡Primera dama, tráeme mi podium! Ya te dije que soy tu gerente de campaña. Mi nueva plataforma para presidente es... ¡No skateboards, ni acrobacias, ni gastos en clase! ¿Tu plataforma es hacerme miserable? ¡Me rehúso a aceptarlo! Yo, Kick Buttowski, anuncio mi candidatura para retirar a Kendall del cargo. ¡Sí! ¡Una vez bebimos un Gepardex! ¡Viva la revolución! ¡Ah! ¿Te quedarás después de clase a hacer presupuestos e ir a reuniones de maestros? Para dedicar mi tiempo a mi familia, yo, Kick Buttowski, retiro mi candidatura a la presidencia. ¿Qué? ¡Hola, Kick! ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. A menos que seas presidente. Yo, Kick Buttowski, hoy les anuncio la candidatura de Jackie para ser mi títere. Digo, presidente. Kendall gana cada año. Tenemos que ayudar a Jackie para que tenga oportunidad de ganar. No lo creo, Kick. ¿Seguro que Jackie es la mejor para ser presidente de la clase? ¡Claro! Mientras no sea Kendall, no te preocupes. Es la más calificada para el trabajo. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. ¡Vote por Jackie! ¡Soy un vaquero! Los vaqueros no hacen eso, Kick. No te preocupes. Jackie va a ser mejor que Kendall. Ahora, ¿cómo vamos a atraer multitudes a sus eventos? Pues podría servir un delicioso buffet de lengua de Jack. O quizá lengua frita. Lo que sea que esté de moda. Qué buena idea, amigo. Pero voy a intentar otra cosa. Seguro que algo demasiado extremo. Sin lengua de Jack. Vote por Jackie. ¡Vote! ¡Por Jackie! ¡No! ¡Regresen! ¡Qué bueno que las leyeron en orden! ¡Vote por Jackie! ¡Vote por Kendall! ¡Vote por Jackie! Me aseguraré de que Clarence Buttowski no distraiga. ¡Distracciones! No hay distracción sin la acción. Kendall para presidente. Vote por Jackie. Hasta yo debo admitir que es impresionante. Nah, nada más que propaganda juvenil. Y sin embargo, votaré por ella. ¡No eres estudiante! ¡Ni tú, presidente!
Aún no me gusta este plan, Kik. Hay una razón por la que es Jackie la loca y no la presidente loca. Relájate. Jackie va a ser la elegida. Por la razón equivocada. Las elecciones no se tratan de esto, ¿o sí? Mientras Jackie gane, mi estilo de vida está a salvo. ¡Vote por Jackie! ¡Un voto por mí es un voto por Kik! Kendall perderá la presidencia. Pero Kik, con tanto alboroto sobre Jackie y Kendall, todos se olvidan de los otros chicos. ¿Los otros quiénes? ¡Los votantes! ¿No debería ser para todos? Porque Jackie no nos ha dicho una cosa que haría como presidente. Y también comienzo a sospechar que está loca. Es cierto, Gunther. Jackie, dile a todo el mundo qué hará siendo presidente. ¡Claro! ¡Me encanta hablar! ¡Damas y caballeros! ¡Su próximo presidente, Jackie Wackerman! ¡Hola, amigos! Como presidente, voy a hacer la escuela un lugar increíble. Solo para ti, Kik. ¡Aumento de recreo! Solo para ti, mi amor. ¡La cafetería será un mejor lugar! ¡Porque te daré tomates pequeños en la boca! ¡Y sus clases serán más divertidas! ¡Porque te sentarás en mis piernas y me darás la mano! ¡Y prometo ser una con el pueblo! ¡Porque voy a fundir nuestros rastros! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Jackie será peor presidente que Kendall! ¡Sí! ¡Porque solo piensa en ella! ¡Las elecciones no son sobre los candidatos! ¡Deben ser sobre... ¡mis intereses! ¡Tengo que hacer que no elijan a Jackie! Tal vez vote por Kendall. Mejor voy a votar por Jackie. Las rocas siempre son buena señal. ¡Supa! ¡Vote por Jackie! ¡No vote por Jackie! No se detenga. Bueno, si eso dice. Entonces, ¿o es Kendall? ¡Por favor, Kendall, no! ¿O es Jackie? ¡Por favor, Jackie, no! Lo siento, Kik, pero estoy loca. Ahora tendrás que vivir conmigo. No hay más remedio. No importa quién gane. Mi vida de acción está perdida. El sistema bipartidista no sirve. No es como con las verduras. Debo elegir el mejor de dos males. ¿Qué podría ser? ¿La que quiere acabarme o la que quiere besarme? Elecciones. Loco por Kendall. Vote por Kendall. Oye, Kendall, no me agradas. Y no me agradas. Pero sabemos que eres la indicada para el trabajo. Unamos fuerzas para acabar con Jackie. ¿Unir fuerzas contigo? ¡Ja! ¡Claro! Yo te ayudo a ganar y tú me ayudas ignorando tus promesas de campaña. ¡Oigan, amigos! ¡Vengan a escuchar las cosas que Kendall hará que no tienen nada que ver conmigo! Como siempre he dicho, mi única promesa de campaña es hacer sufrir a Clarence Pudowski. ¿Ahora apoyas a Kendall? ¡No lo puedo creer! ¡Me siento traicionada! ¡Arruinaste mi vida! Pero aún así te amo. Cuando sea presidenta, haré que tengas que amarme. Un segundo. Las dos campañas tienen que ver con Kik. Sí, tienes razón. No es justo. ¡Ya basta! ¿No hay nadie que sepa de qué se tratan las elecciones? Claro, Kik Butowski. Yo sé de qué se tratan las elecciones. Luces, por favor. He aquí que había dos candidatos. Cada uno quería el voto del pueblo. El pueblo quería acuerdos y ellos no escuchaban. Querían trabajo en equipo y los candidatos no escuchaban. Y un día, un candidato nuevo llegó. Y ese candidato dijo, «Los escucho, querido pueblo. Pidieron acuerdos y los he escuchado. Se regocijaron y votaron por aquel que los escuchó». De eso se tratan las elecciones, Kik Butowski. Tienes razón. Ninguna debería ser presidente. Solo hay una persona que puede con el trabajo. Ganador. Qué lástima que no ganaste la elección. Qué mal que no pudiste fundir tu rostro con el de Kik. Siempre está el año entrante, ¿no? Si lo intentas, te fundo el rostro contra el suelo. Debí saber que tú eras el indicado para el trabajo. Gracias, Kik. Y mi primer acto oficial será...
es mejor que Kendall o Jackie. ¡Hola, campistas! ¡Bienvenidos al campamento de Chuck Wilder! 8 kilómetros cuadrados de una salvaje, inclemente e impredecible selva pasarán el fin de semana conmigo, Chuck Wilder. No pueden experimentar la naturaleza en casa, y es cuando entran a la naturaleza en la que descubren a su Chuck Wilder interno. Pasarán el fin de semana haciendo esto. ¿Quién quiere acampar? ¡Sí! Salida, estacionamiento. Eso siempre pasa. De hecho, ustedes son los únicos que se han quedado. Ya quiero mostrarles la salvaje, inclemente e impredecible selva. ¡Oh! ¡La selva se está incendiando! Es hora de acercarse a la naturaleza y enfrentar esa furia encendida. Necesito un voluntario que vaya. Eso es todo. ¡Vamos! ¡Gunther! Perdón, Kick. Ya sabes lo entusiasta que soy cuando me ofrezco como voluntario. ¡Niños! ¡Necesito un voluntario para la plaga! ¡Uy! 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 ¿Pero qué hay de mí? Vine a buscar a mi Chuck Wilder interno. Tranquilo, chico. Te voy a dejar con mi hermano gemelo idéntico, Larry. ¿Gemelo idéntico? ¡Vámonos! ¿Tienes un hermano gemelo? ¡Claro que sí! ¡Nos criamos en la selva juntos! ¿El gemelo de... ¿Chuck? Sí, soy yo. Pero no se parecen en nada. No, solo en la silueta. ¿Y se criaron en la selva? ¡Claro que sí! Pero Chuck fue criado por lobos. Y yo... pues no. ¿Chihuahuas? ¿Cómo puede ser un Chuck Wilder si te criaron chihuahuas? Yo me sé cuidar bien. ¿Dónde está Chuck? Se fue en su rinoceronte. ¿Sí? ¿Se fue? ¡Ah! ¡Somos blanco fácil! Pero, Larry, ¿cuál es el...? La selva es salvaje, inclemente, impredecible. ¡Nadie sobrevive sin Chuck! ¡Sí podemos, Larry! ¡No es cierto! Quiero mi Chuck Wilder interno y no lo tendré detrás de una cerca electrificada. Y yo quiero vivir y no puedo hacerlo sin la cerca. ¡Ups! ¡Ah! ¡Esto es la selva! Exacto. Como Chuck dice, cuando te lanzan a la naturaleza, descubres tu Chuck Wilder interno. ¡No! 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 ¡Nos persiguen guepardos! ¡Nos atacan cocodrilos! ¡Hay un derrumbe! ¡Tucanes asesinos! ¡Y caemos por una cascada! Pues primero, sería increíble, pero... ¡¿Qué guepardos?! Escucha, Larry, hay dos opciones. O corremos o nos comen. O podríamos hacernos pipí. ¡Corre! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Esa roca está muy lejos! ¡Tú sígueme! Eran... ¡Cocodrilos! No, Larry. Guepardos. ¡No! ¡Cocodrilos! ¡Te dije! ¡Guepardos, cocodrilos, derrumbes! Al menos no eran tucanes asesinos. ¡Distrazos! ¡Distrazos! ¡Volar! ¡Ah!
sobrevivimos. Sí, es cierto. Es increíble. La naturaleza nos atacó con todo y sobrevivimos. ¡Eso fue increíble! ¡Guau, Larry! Encontraste tu Jock Wilder interno. ¿Jock? Por favor, no me compares con él. ¡Soy Larry Wilder! ¡Presa! ¡Está por allá! ¡Atácalos, Larry! ¡Sí! ¡Oye, Kick! ¡Atrápalos! ¿Ah? ¡No, Larry! ¡Au! ¡Le dejé mi esencia a ese oso! Sí. ¡Vaya, Larry! ¡Tú sí que...! ¡No me llames Larry! ¡Larry Wilder ya no existe! ¡Ahora soy y seré por siempre... ¡el rey de la selva! ¿El rey de la selva? Larry, perdiste la razón. ¡Ay, Kick, es cierto! ¡Perdí la razón! ¡No soy el rey de la selva! ¡No puedo serlo! ¡Ay, qué bueno! ¡No hasta tener corona! ¡Hecha de huesos pequeños! ¡Ah, qué distraído soy! ¿Dónde podría encontrar huesos pequeños? ¡Qué lindos huesos! ¡No, Larry! ¡No hagas algo de lo que te arrepientas! ¡Huesitos! ¿Mamá? ¿Eres tú? Es cierto, no soy así. No soy Jock Wilder criado por lobos. Soy Larry Wilder, criado por chihuahuas. Lo siento, Kick. Mi lado salvaje salió y quería una corona de tus pequeños huesitos. Oye, nos pasaste a los mejores, Larry. Gracias, Kick, por enseñarme que no puedes experimentar la naturaleza desde una cerca electrificada. ¡Ah, sí, claro! ¡Gracias, mamá! ¿Qué te dijo? Oh, tan solo dijo que la roca en la que estamos es inestable y que seguro va a caer. ¡Mira, el campamento! ¡Hora de dejar salir el lado salvaje! ¡Roca! ¡Árbol! ¡Roca! ¡Y fuera! ¡Uno con la naturaleza! ¡Triunfamos! ¡No hay problema! ¡Sí podemos! ¡No pasa nada! ¡Yo de un lado! ¡Y yo del otro! ¡Es muy sencillo! ¿Estamos perdidos? Sí, creo que sí. ¡Nos salvamos! ¡Guau! ¿Cómo aprendiste a hacer eso? La selva cambia a los hombres. ¿Y dónde está Jock Wilder, Gunther? ¡No me digas Gunther! ¡Gunther fue vencido! Ahora soy y seré por siempre
¡El rey de la selva! ¡Miren la corona de huesos de Chuck Wilder, basada en mí, Chuck Wilder! Esta linda y casi perfecta réplica exacta de mi cráneo puede ser suya, solo en la tienda de safari de Chuck Wilder. Usen una de estas y dejen a su Chuck Wilder salir. Entonces, ¿qué me dicen, chicos?